De guerreros reales, no intenten imitarlos. En nuestro programa analizamos guerreros que de veras existieron a lo largo de la historia, pero que nunca se cruzaron en un campo de batalla, hasta que lo simulamos aquí. Pero por primera vez en nuestro programa, tenemos dos guerreros que podrían enfrentarse en el presente: las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte contra las tropas de asalto de Estados Unidos. Este es un enfrentamiento increíble, ya que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte siguen desafiando a Corea del Sur y Estados Unidos. Eso podría generar una guerra con Corea del Norte y a su vez derivar en la Tercera Guerra Mundial. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte son de lo mejor que existe allí. Son extremistas, fanáticos, son muy peligrosos. Por otro lado, las tropas de asalto son la unidad de infantería liviana más entrenada de todo el mundo. En cada conflicto serio que ha tenido Estados Unidos, las tropas de asalto marcaron el camino. Si Corea del Norte invadiera Corea del Sur, las tropas de asalto deberían intervenir y enfrentarse a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte. También me entusiasma esta combinación. Ambos exigen sus cuerpos al límite. Es una pelea muy cerrada. Va a ser muy interesante. Por eso creo que esta tal vez sea la pelea más relevante que hayamos tenido en el programa, porque esto podría pasar en la realidad. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte, las FOE, comandos superextremistas, listos para lanzar una invasión comunista sobre Corea del Sur. Contra las tropas de asalto de Estados Unidos, la máxima división de infantería liviana de aquel país que lideraría el contraataque. Estas dos fuerzas de élite se enfrentarán para decidir quién ganaría una guerra que podría explotar en cualquier momento. ¿Quién es el más letal? Para averiguarlo, la historia de la guerra y la ciencia moderna se combinarán cuando el ex marino Richard McMakowicz analice en profundidad las tácticas de los guerreros más allá de sus armas. El ingeniero biomédico Jeff Demoulin utilizará tecnología del siglo XXI para revelar datos nuevos sobre el arsenal del pasado. El emergentólogo Armand Dorian analizará las heridas para revelar las características físicas y psicológicas que moldearon a estas leyendas de la guerra. Esta información innovadora se sumará a las investigaciones históricas y se la ingresará en un motor de combate digital. Dos guerreros legendarios resucitarán. La historia será reescrita, pero solo uno de ellos será el guerrero más letal. Bienvenidos a la zona de combate. Nuestros expertos combinarán los datos relativos a las armas con la inteligencia militar de vanguardia para determinar cuál de estas divisiones altamente entrenadas es la más letal. Las temibles y fanáticas Fuerzas Especiales de Corea del Norte, las FOE, punta de lanza de una de las naciones más temidas del planeta, o las tropas de asalto de Estados Unidos, la Fuerza de Élite de Infantería Liviana, siempre primera en el campo de batalla cuando Estados Unidos entra en guerra. Cuando hay tantos factores, me gusta comenzar por lo básico. El soldado de las tropas de asalto mide 1,78, tiene 24 años y pesa 80 kilos. El soldado de las Fuerzas Especiales de Corea del Norte mide 1,72, es más bajo, un poco mayor, tiene 27 años y pesa 67 kilos. Hay una diferencia de 13 kilos, que será importante si la pelea llega cuerpo a cuerpo. Doc, tienes mucha razón. Al observar este combate, los soldados de las tropas de asalto son de lo mejor que se puede hallar en el ejército estadounidense. Durante el entrenamiento solo tienen una comida al día, operan todo el día y toda la noche y poseen muchísima experiencia de guerra. En el caso de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte, reclutan a sus soldados en orfanatos a la edad de 2 años para adoctrinarlos en su programa. Son recios, son duros, y están dispuestos a arriesgar sus vidas en pos de una Corea unificada. Tienes mucha razón, Mac. Y dado que estos sujetos operan en unidades pequeñas, no dejan de moverse detrás de la línea del enemigo, y por eso deben llevar armas livianas y manuales. Así que evaluaremos sus armas predilectas: los fusiles, las ametralladoras cortas y las minas antipersonales. La batalla tendrá lugar en la península coreana y lo introduciremos en el simulador. Robert Daly creó el motor de combate digital. Ex boina verde, Daly diseñó más de 30 videos militares, incluyendo el juego El Guerrero Más Letal. Su última creación de alta tecnología permite evaluar datos complejos sobre armas y más de 100 factores intangibles a los que les asigna un valor numérico en base a análisis de los planes de batalla de los guerreros, sus tácticas y perfiles psicológicos. El factor determinante de enfrentamiento tendrá mucho peso en esta contienda. Sabemos que este conflicto tendrá lugar en la península coreana.
Los coreanos del norte conocen este territorio a la perfección. Pero debes tener en cuenta que las tropas de asalto de Estados Unidos pelearon en todas partes. Se reducirá la experiencia operativa. Las tropas de asalto siempre supieron adaptarse y superar cualquier situación. Pero las fuerzas especiales de Corea del Norte tendrán una ventaja. Apuntando a las tropas de asalto para Corea del Norte está Charles Jo. Este comandante de SWAT, nacido en Corea, es experto en las tácticas de unidades reducidas que utilizan los FOE. Las fuerzas especiales de Corea del Norte tienen la disciplina y el entrenamiento, y además están en su tierra natal. Aportando información de primera mano acerca de las tácticas de los comandos comunistas, está el miembro de SWAT, Ji Seok Kim, ex marín surcoreano. Kim pasó 3 años bajo la amenaza de una invasión de sus vecinos del norte. Nos grabaron en la cabeza que las fuerzas especiales de Corea del Norte estaban muy bien entrenadas. Eran muy disciplinadas y tenían una lealtad extrema. Aportando experiencia a estos intrépidos soldados está Thomas Ricks, ex oficial del ejército estadounidense. Thomas hizo inteligencia sobre las FOE mientras estuvo apostado en Corea del Sur. Son los soldados más intrépidos, brutales y fanáticos que existen. El único propósito de las FOE es dar el golpe mortal, decapitar al gobierno y ejército surcoreano. En 1953, al finalizar la Guerra de Corea, la península se dividió en Corea del Norte comunista y Corea del Sur democrática. Los coreanos del norte siempre quisieron la reunificación, pero bajo el puño de hierro de su comandante, su régimen y sus costumbres. Para alcanzar este objetivo, el maniático líder norcoreano Kim Il-sung formó esta fuerza de operaciones especiales a fines de los 60. Hoy, la FOE cuenta con más de 200.000 soldados fanatizados y listos para pelear. Han realizado numerosas infiltraciones en el sur como tareas de reconocimiento, inteligencia y recolección de datos para crear un ataque sorpresa masivo sobre el sur por mar, tierra y aire. El objetivo era ingresar para tomar los aeropuertos, las estaciones de transporte, las comunicaciones y desarticular el ejército surcoreano y las bases estadounidenses. Durante las últimas 6 décadas, Estados Unidos mantuvo miles de soldados en Corea del Sur para proteger a este importante aliado estratégico y económico. Cualquier ataque del norte sería considerado una declaración de guerra y el ejército estadounidense respondería sin dilación con todo su poderío. Esto podría provocar una tormenta de fuego geopolítica que no solo incluiría el sudeste asiático, sino que arrastraría al mundo entero. El régimen norcoreano no teme usar las armas nucleares que ha estado acumulando y no dudaría en matar a cualquiera que se interponga en su camino. Los primeros en pelear son los legendarios soldados de las tropas de asalto. Su rápida respuesta, fuerza de infantería liviana, puede desplegarse en cualquier rincón del planeta en 18 horas. Peleando para las tropas de asalto está el experto en combate y miembro de las mismas, Tim Kennedy. Francotirador especialista, Kennedy peleó en 2 campañas en Medio Oriente y ganó la medalla de bronce al valor por sus actos heroicos en la guerra de Irak. No peleamos limpio. Tenemos un enfoque feroz, tenaz y violento de la batalla. Lo mejor que hacemos es matar. También representa a las tropas de asalto el exoficial e historiador del ejército John Locke, autor de 4 libros sobre las fuerzas de élite del ejército de Estados Unidos. El linaje y legado de las tropas de asalto estadounidenses viene de antes del nacimiento de esta nación. Se retrotrae a 1755, cuando un caballero llamado Robert Rogers formó una milicia colonial. Luchando en la Nueva York colonial, la unidad llamada Tropa de Rogers derrotó a sus adversarios nativos adoptando sus tácticas poco convencionales. Organizaban patrullas de reconocimiento dentro del territorio enemigo, hacían emboscadas rápidas, mataban y se retiraban con rapidez. Las tropas de asalto modernas se formaron en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. La misión de esta división de infantería liviana era liderar el ataque y ser la primera en pisar el campo de batalla. Infantería liviana significa cargar una gran cantidad de municiones para utilizarlas en un punto decisivo y en un tiempo muy corto. Desde que llega la alerta, tienes 2 horas para reportarte y vuelas hacia el combate en cualquier parte del mundo. La intención de la tropa de asalto es derribar la puerta.
Las tropas de asalto han liderado cada conflicto armado importante desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las guerras actuales en Irak y Afganistán. No hay cuerpo de infantería liviana en el mundo que entrene más duro ni mejor que las tropas de asalto estadounidenses. Me alegra que estemos considerando datos tanto históricos como presentes de estos dos guerreros en cuanto a factores determinantes. Pero para que la simulación sea completa, debemos incorporar información sobre las armas. Si se desatase este escenario de Tercera Guerra Mundial, tanto las tropas de asalto de Estados Unidos como las FOE comenzarían tomando y controlando objetivos de valor estratégico a lo largo de toda la península coreana. Estas tácticas de toma de control comienzan con fuego de larga distancia, rifles y carabinas. Los francotiradores estadounidenses apuntan sus SR-25, una carabina semiautomática de alto rendimiento. Calibre 308 es semiautomática. Tiene un sistema de amortiguación que reduce el coletazo. Cartuchos de alimentación con una capacidad de 20 balas. Fui presa de una emboscada en Afganistán. Nos superaban en número, llovían las balas. El rifle me salvó la vida y el cartucho de alimentación tuvo mucho que ver. Eso marca la diferencia, en especial cuando hablamos de un entorno urbano donde hay muchos blancos moviéndose con rapidez. Uno quiere darle a esos blancos, disparar y sacar a los amigos de allí en una pieza. Su objetivo será la vigilancia desde arriba de esa colina, apoyando a un pelotón que atacará este valioso objetivo. El objetivo es tomar un puesto de comunicaciones defendido por 6 soldados enemigos, 3 guardias estáticos, un centinela oculto y una patrulla a comando. El desafío final es ubicar y eliminar a un francotirador camuflado. Para probar la precisión y velocidad de ataque de la SR-25, Tim debe eliminar los 6 blancos enemigos tan rápido como le sea posible. Lo más importante a tener en cuenta es que hay un alambrado de por medio. No puedes contar con que una ronda bastará para eliminarlos. Debes asegurarte de que los blancos hayan caído antes de seguir avanzando. Tim, ¿estás listo? Listo. ¡Adelante! Eso es. ¿Le digo? Eso es. Le dio. Eso es. Sí, le dio. Bien hecho. Cielos. Va por el francotirador. ¿Dónde está? Allí. Son 3. Todos los blancos. Excelente trabajo. 1:48. Buen trabajo. Tim mató de forma instantánea a los primeros 5 blancos. Aquí tenemos un cuerpo cortado al medio en el suelo. Eso suele significar que la bala viene girando antes de impactar. Si miran el alambrado, verán que uno de los eslabones está cortado. Eso hizo que la bala gire y provoque estos daños. Lo que más me sorprende es la ausencia de pérdida de velocidad al atravesar el alambrado hasta impactar sobre el objetivo. Estoy de acuerdo, Mac, pero en una situación como esta, el porcentaje de energía que se transfiere al cuerpo es mucho mayor, y eso es lo que vemos aquí. También tenemos una dosis de impacto psicológico. Se derribó al comandante en la balacera. El resto de la retaguardia no sabe qué esperar. Eso es táctica de guerra psicológica, un factor determinante que debemos incorporar al sistema. ¿Pero pudo Tim matar al francotirador? Les encantará esto. Atravesó la mira, salió por detrás e impactó en el rostro. Es una muerte instantánea. Es un francotirador. Su objetivo en la vida es matarme, así que yo debía asegurarme de matarlo a él. Por eso disparé unas cargas extra para asegurarme. Esa es una de las mayores ventajas de tener un cargador de 20 balas. Sin duda. Charles, ¿qué te parece? Creo que fue un buen disparo. Sin embargo, ese PSL puede hacer el mismo daño o más. Al ser más pesado, su impacto es más fuerte. A continuación, ¿podrá el francotirador norcoreano superar al de las tropas de asalto? Y luego, el desafío entre 2 de los enemigos modernos más selectos del mundo se traslada bajo techo para ver quién ganaría hoy la guerra del mañana. Las tropas de asalto de Estados Unidos, una fuerza de infantería liviana especialmente entrenada, la primera en pelear en conflictos candentes como Granada y Panamá, contra las fuerzas de operaciones especiales de Corea del Norte, comandos fríos y sanguinarios, elegidos para pelear por el vasto ejército comunista norcoreano.
El entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Corea del Norte es legendario por su brutalidad. Practican artes marciales un mínimo de 2 o 3 horas por día. También cargan mochilas con piedras y arena de hasta 40 kilos para caminar y escalar por esas montañas empinadas y sinuosas. Esta gente entrena mejor que los atletas olímpicos. Las tropas de asalto dispararon primero y probaron la velocidad y precisión de su SR-25. Ahora es el turno de los norcoreanos de aniquilar a sus enemigos con su fusil PSL, el arma principal de los países del bloque comunista desde los años 70. Esta es la plataforma estándar del clásico rifle Kalashnikov AK-47. Extendieron el cañón del rifle y eso permite disparar balas más pesadas. Es muy simple y resistente. Podría lanzarlo por un barranco, recogerlo y disparar sin más. Charles utilizará 2 cartuchos de 10 proyectiles para neutralizar a los 6 objetivos. El tiempo a batir, 1 minuto 48 segundos. ¡Adelante! ¡Genial! Justo en el blanco. El culatazo es potente, eso lleva mucho tiempo. Sí. Buen tiro. Buen tiro. Blanco, perfecto. Bien. Pasamos al francotirador. Le diste en el blanco. Buen trabajo. Blancos abatidos. 2 minutos 7 segundos, Charles. Muy bien. Un poco más lento, pero revisemos los blancos. Buen trabajo. Muy bien. Muerte ciclopia. El sujeto sigue moviéndose, el cerebro está muerto, pero el corazón continúa latiendo. Eso dará escalofríos a sus compañeros. Ahí entra en juego el factor psicológico. Sabiendo que era su comandante, tenía que asegurarme de matarlo. La PSL igualó a la SR-25 en efectividad con los primeros 5 objetivos. ¿Pero qué sucedió con el francotirador? Bien, muchachos, vean esto. Es un disparo de coronación. Le diste desde arriba de la cabeza y atravesó toda la columna. Este sujeto está acabado. Muy bien, Tim. ¿Qué te parece? Fue mucho más lento que yo y sus cartuchos solo tienen una capacidad de 10 disparos. Así que debió cambiar en el medio. Estamos hablando de segundos que se pierden. Yo prefiero confiar en la trayectoria comprobada de 60 años de batalla de las PSL. Pero no solo el arma es muy confiable, hay que pensar en su operador. Las Fuerzas Especiales de Corea del Norte conocen el terreno. Es su patio trasero. Hay un factor más del que no hemos hablado. Una cosa es poder correr colina arriba y abajo y realizar infiltraciones periódicas en Corea del Sur. Y otra muy diferente es haber participado en 7 conflictos desde Vietnam. Sujetos como estos tienen la experiencia operacional en batalla para poner en la mira a sus blancos y, como hemos visto, derribar al enemigo. En esta contienda en particular, cuando hablamos de experiencia en batalla y terreno, ambos son factores que introduciremos en el simulador. Tanto la SR-25 de las tropas de asalto como la PSL norcoreana mataron a todos sus blancos. Entonces, ¿cuál de los fusiles lleva la ventaja? Para mí está en el tiempo. 1 minuto 48 segundos de la SR-25 contra 2 minutos 7 segundos de la PSL. ¿Por qué? Porque cuando el culatazo es largo, lleva más tiempo volver a apuntar. Tomará 2 segundos extra volver a enfocar la mira y disparar otra vez. Esa es la diferencia que hay para mí. Ahora, desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta el culatazo de la PSL, de las dos, elegiría el arma con menor culatazo porque hará menos daño en el hombro o tendrá menos efectos a largo plazo. Soy un gran fanático de la funcionalidad del AK. Uno sabe que puede llevarlo a cualquier parte y siempre hará su trabajo, pero cuando el campo de batalla es un quirófano, la SR-25 disparará sus balas justo donde se necesita. Armas de largo alcance. La ventaja es de las tropas de asalto. Cuando ambos guerreros pasan al combate cuerpo a cuerpo, deben apoyarse en su habilidad para la lucha mano a mano. Muchachos, estoy ansioso por ver esta demostración. El combate cuerpo a cuerpo es crucial para el éxito en el campo de batalla, porque si te equivocas, eres hombre muerto. Los norcoreanos usan una combinación de taekwondo y hapkido. El gran maestro Song, un ex marín surcoreano y uno de los expertos más reconocidos del mundo, demostrará cómo el hapkido se concentra en redirigir la fuerza del ataque del contrincante. El hapkido es circulación. Usamos la fuerza del enemigo para matar. El hombro es una de las articulaciones más vulnerables. En esta demostración vemos cómo él utiliza su debilidad. El hapkido explota más de 200 puntos de presión en el cuerpo humano. Allí está la arteria carótida y están en la yugular interna y externa. Ambas se pueden apretar.
Está tratando de localizarlas y desgarrarlas. Harás una demostración de taekwondo, ¿verdad? Así es. El ex marín surcoreano Jay es cinturón negro de grado 7 en taekwondo, la misma disciplina letal que utilizan las FOE. En el hapkido usamos la fuerza del rival en su contra. En taekwondo ataca. Múltiples golpes a la cabeza, el cuello, el pecho, la entrepierna, todos en poco tiempo. Son golpes múltiples y de dominación. A continuación, las tropas de asalto contraatacan con una combinación mortal de fuerza bruta y capacidad de disparo. Y luego, los comandos más sanguinarios del mundo atacan el cuartel general. Las fuerzas especiales de Corea del Norte o las tropas de asalto de Estados Unidos. ¿Quién es el más letal? Las Fuerzas de Operaciones Especiales Norcoreanas, una máquina de matar compuesta por 200.000 fanáticos comunistas, entrenados en tácticas de terrorismo insurgente, desarrolladas en Irak y Afganistán. Contra las tropas de asalto de Estados Unidos, un cuerpo de infantería liviana de élite, compuesta por comandos cuya valentía les ganó 6 medallas de bronce al valor en la batalla de Mogadishu en 1993. Conocida como la Operación Halcón Negro, las tropas de asalto tuvieron la misión de recuperar los cuerpos de soldados estadounidenses. Los soldados de asalto murieron por quedarse junto a sus compañeros fallecidos. Es parte del código, todos a salvo o todos muertos. Nuestro equipo de expertos analizó el estilo de combate cuerpo a cuerpo de los norcoreanos, una combinación de hapkido y taekwondo. Pero las tropas de asalto de Estados Unidos atacan con refinadas técnicas letales a lo largo de 200 años de combate. Usamos un programa llamado POS, Programa de Operaciones Especiales de Combate. Hacemos cosas que provocan daño inmediato y que nos dan tiempo de regresar a nuestras armas. Tim es también un experto luchador de artes marciales combinadas. Te atacaré por la espalda. ¿Qué harás? Lo que gana la pelea son las herramientas. Si me das espacio, te dispararé. Logré tomar el arma. ¿Qué puedes hacer? Primero un topetazo, luego un rodillazo. Me abro lugar y vuelvo a mis herramientas. Todo lo que haces es simple. Si tomo esto, desperdicié mi movimiento y es devastador. Estoy en el suelo, él se abrió espacio. Hacer daño y hacer lugar. La combinación norcoreana de hapkido y taekwondo utiliza golpes veloces y la fuerza del enemigo para matar. Pero la fuerza y velocidad del programa de combate ayuda a que los soldados estadounidenses tomen sus armas con rapidez. ¿Cuál de los dos estilos de pelea cuerpo a cuerpo tiene la ventaja? Cuando analizamos el hapkido y el taekwondo, vemos movimientos circulares y golpes veloces con un golpe final y letal. Tengo mucho respeto por el uso que le dan los norcoreanos al hapkido y al taekwondo, pero cuando se analiza el POS que utilizan las tropas de asalto de Estados Unidos, es simple, directo y efectivo. Ambos cumplen con su cometido y causan muchísimo daño. Para mí, es un empate. En la lucha cuerpo a cuerpo tenemos un empate. Utilizando las tácticas de acecho y control de nuestros guerreros, probamos los fusiles en ataque a blancos estratégicos. Ahora, los equipos deben asegurar el edificio utilizando sus rifles de asalto. Las Fuerzas Especiales de Corea del Norte están armadas con su típico AKM tipo 68, un descendiente directo del arma semiautomática más letal del mundo. Es una versión mejorada del AK-47 ruso. Dispara balas de 7.62 centímetros por 39 milímetros. La bala es más lenta, pero tiene más potencia. Veamos qué puede hacer. Detrás de mí está la Casa de la Muerte, el edificio que deberán tomar. Dentro de la casa hay un escuadrón enemigo. La Casa de la Muerte servirá para probar el potencial de daño de cada rifle de asalto, su precisión y efectividad. Los expertos tendrán 30 disparos para destruir los 6 blancos. Y caballeros, tomaremos el tiempo. Jay, tú comienzas con la AKM. A la cuenta de 3, 2, 1, asegura el edificio. Dos blancos asegurados en la primera sala. Entra a la segunda. Genial, le dio al blanco móvil. Aquí viene la tercera. ¡Asegurado! Bien, conté 13 disparos en 30 segundos. Jay anota 6 bajas instantáneas.
Viste que empezó a moverse, pero mantuviste la disciplina y primero aseguraste el rincón más cercano. Luego esperaste hasta ver su arma antes de abatirlo. Eso suma al factor de disciplina. Creo que en la táctica fue muy inteligente. Si un sujeto te da la espalda, te da tiempo para atacar primero al que está de frente, y para cuando voltee habrás podido dispararle sin problema y con efectividad. Me sorprendió la potencia de los disparos. Sin duda, esta AKM tiene mucha potencia. Sé que si tiro dos veces en el pecho, está muerto. Creo que 13 balas para 6 blancos es ridículo. Son muy pocas. Tienes que asegurarte de que todos los blancos estén muertos. Como entrenan los norcoreanos con esta arma, con 2 tiros por enemigo es suficiente. Y aún me quedan 17 balas. Jay, aprecio tu trabajo, pero cuando necesites a los mejores, llama a las tropas de asalto. Bien, veamos qué puede hacer Tim. Las tropas de asalto atacan con una M4, una carabina moderna, derivada de la M16, de la época de la guerra de Vietnam. Disparas balas de 55.6 milímetros. Tiene cartuchos de 30 disparos, culata rebatible, un cañón más corto que la M16 original. La última vez que estuve en Afganistán fuimos casa por casa buscando a un talibán y era una balacera en cada lugar. Debía decidir si disparar o no en menos de un segundo. Un segundo y la pelea terminaba. Tim deberá superar las 6 muertes de Jay en menos de 30 segundos. 3, 2, 1, asegura el edificio. Muy bien, ya pasó al segundo. Buen disparo. Vaya, es excelente. ¡Asegurado! No me digas, 30 segundos. Tim igualó la cantidad de muertes de Jay, pero utilizó más del doble de proyectiles. Veámosle la cara. Según esto, es lo peor que le podría pasar. Fue una muerte instantánea. Están en grupo, en menos de 2 centímetros, en movimiento, bajo presión. Increíble. Eso se llama PMI, punto de máximo impulso. 4 disparos juntos. Es imposible mejorarlo al apuntar al corazón. Veámoslo en cámara lenta. Este es el M4 de Tim. Esta es una de las virtudes de la M4, su precisión, lo exacto de su agrupación. Este es Jay con su AKM. Primera bala al pecho. Creo que se demuestra la potencia y energía cinética de estas balas. Si ves un blanco hacer esto, sigues avanzando, ¿no es cierto? Todo se reduce a si estoy cómodo en el punto de tiro, si lo veo caer, y dependiendo de cómo caiga, le meteré 2 balas y seguiré adelante. Antes de comenzar la prueba, miré el M4 y pensé que me volaría la cabeza. Pero luego, el AKM destrozó a los 6 blancos con solo 13 balas. Él gastó su cartucho con el M4. Él no hizo lo mismo con el AKM. Creo que eso es importante. Para ser honesto, me gustaría tener ese poder de ataque. Me quedo con el AKM. Muchachos, será una elección difícil para mí. La M4 ha demostrado su poder en combate una y otra vez. Pero esta AKM ha matado a más seres humanos que ninguna otra arma en el planeta. En armas de media distancia, la ventaja va para las Fuerzas Especiales de Corea del Norte. A continuación, apunten... ¡Fuego! Y luego, una escalofriante pelea entre guerreros reales que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial. Las FOE de Corea del Norte o las tropas de asalto de Estados Unidos. ¿Quién es el más letal? Las tropas de asalto de Estados Unidos, soldados de batalla en alerta constante, especializados en ataque sorpresa tras líneas enemigas. Contra las Fuerzas Especiales de Corea del Norte, las FOE, rabiosos asesinos que dieron al mundo una muestra de su fanatismo durante una misión encubierta a Corea del Sur en 1996. Las cosas salieron mal. 11 de estos comandos norcoreanos sabían que eran el eslabón más débil y se sometieron de manera voluntaria a ser ejecutados por sus camaradas. Son personas que valoran más la patria que su propia vida. Basándonos en perfiles tácticos de la vida real, pusimos a prueba los fusiles y rifles de asalto de cada guerrero al tomar objetivos estratégicos. Las FOE norcoreanas esparcen en el campo de batalla artefactos explosivos diseñados para masacrar y mutilar. La mina terrestre cuadrada. Un explosivo de alta potencia, enterrado de a miles a lo largo de la península coreana.
Es una caja llena de explosivos de aproximadamente 200 gramos. Está cargada a tope. Lo que hacen es enterrarla y cualquier objeto que ejerza un kilo de presión la detonará de inmediato. Los norcoreanos la usan para defenderse de ataques pequeños. También las han plantado a lo largo de la zona desmilitarizada. No les importa si matan a civiles inocentes. Cualquiera que camine por la zona podría pisar una y detonarla. Sin duda. Tenemos tres objetivos que representan a una patrulla enemiga. Ese maniquí soldado tiene una pierna de gel balístico que reproduce la densidad y viscosidad del tejido humano. Cuando la mina explote, veremos qué tipo de daño ocasiona. La mina se detonará bajo el pie del soldado. Para determinar el radio efectivo de expansión, se colocaron otros dos objetivos equipados con parches de absorción de 40 y 100 gramos a 5 y 10 metros del punto de detonación. Si se deshace el parche de absorción de 40 gramos, significa que el blanco está desorientado. Si el que se deshace es el de 100 gramos, el blanco estará muerto. 3, 2, 1, fuego. Sí, explotar cosas siempre es divertido. Vamos a ver. Bien, está limpio, no veo fragmentos. Está limpio. No hay nada roto ni fragmentado. Echemos un vistazo a los parches de presión. El de 38 gramos se deshizo, el de 100 gramos apenas. Esto es interesante porque pudo haber sido una explosión letal o no, dependiendo de otras cosas. El sujeto está herido por la onda expansiva primaria. Pero veamos la secundaria. La pierna está amputada por encima de la rodilla. Ahí está la punta del fémur. La cantidad de sangre perdida será tremenda. El sujeto seguirá vivo, pero si no recibe asistencia, sin dudas morirá. Históricamente, las minas no están diseñadas para matar, sino para herir y mutilar. Si logro herir a este tipo, haré que dos o tres más salgan, y si salen a descubierto, podré alcanzarlos. Cuando tu compañero está gritando de dolor, quieres salir a ayudarlo, pero hay miles de minas, estás indefenso. La guerra psicológica es un factor que debemos incorporar a esta simulación. El factor psicológico es muy importante aquí, ya que no sabes si puedes perder una pierna en el siguiente paso. Las tropas de asalto de Estados Unidos utilizan minas fragmentarias que sorprenden al enemigo con una precisión letal. La mina Claymore, una combinación de explosivo plástico y municiones de hierro, un arma básica de la división desde la guerra de Vietnam. La mina Claymore M18A1, casi 2 kilos de C4 con 700 bolas de hierro en la parte frontal. Podemos cambiar los ángulos de colocación, ya sea paralelo al suelo o de cabeza. Con ella puedes hacer lo que se te ocurra. Para esta prueba, colocamos un torso de gel balístico a 5 metros de la mina, la distancia de detonación óptima. Para calcular el radio de onda expansiva del alto contenido explosivo de la Claymore, colocamos dos torsos de esponja rellenos de sangre, con parches de absorción de 40 y 100 gramos, a 10 y 15 metros de distancia. Cuando quieras. Quito, ¿es seguro? ¡Fuego! Muy bien. Miren esto. Ambos están destrozados. Veamos los fragmentos. Múltiples perdigones en el pecho, muerte instantánea. Los otros dos blancos también murieron al instante. No solo destruyó ambos parches de presión, sino que los perdigones son suficientes para matar. Miren, uno atravesó el parche, otro ingresó aquí sobre el esternón, otros en el hombro y en la parte superior de la cabeza. La combinación los mata. La mina Claymore aniquiló más objetivos con una dosis mayor de explosivos y municiones. Pero la mina cuadrada de Corea del Norte puede enterrarse en cantidades. ¿Cuál de estas armas lleva la ventaja? La Claymore golpea más duro, con más municiones. Viendo los resultados de la prueba, los torsos, los tres habrían muerto contra una sola baja en el caso de la mina norcoreana. Creo que el aspecto más poderoso de la mina cuadrada es el impacto psicológico de no saber dónde puede estar ni cuándo puede explotar. Es una amenaza constante. La mina de los norcoreanos se diseñó para mutilar y tal vez matar, pero es una mina tradicional. La Claymore puede usarse de muchas maneras. Es increíblemente letal y tiene mi voto. En armas especiales, la ventaja es de las tropas de asalto de Estados Unidos. A continuación, la batalla final. Las FOE norcoreanas, agentes del comunismo, contra las tropas de asalto de Estados Unidos, defensoras de la libertad. La batalla que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. A continuación, en un duelo a muerte. Las tropas de asalto de Estados Unidos contra las fuerzas especiales de Corea del Norte. ¿Quién es el más letal?
Nuestros expertos han probado, grabado y analizado las armas de estos dos escuadrones enfrentados para la ocasión. En el caso de las armas de largo alcance, la carabina SR-25 del ejército estadounidense derrotó al rifle PSL norcoreano. En cuanto a las armas de mediano alcance, el M4 de las tropas de asalto fue aniquilado por el AKM de las FOE. En armas especiales, la mina cuadrada de los norcoreanos fue desactivada por la Claymore de Estados Unidos. En lucha cuerpo a cuerpo, el programa de combate estadounidense logró un empate con el Hapkido y el Taekwondo. Recogida la opinión de los expertos, todos los datos de las pruebas se entregaron a Robert Daly y se ingresaron al motor de combate digital, que determinará quién es el ganador. Su equipo de ingenieros e historiadores completó la investigación y asignó valores numéricos a más de 100 factores determinantes. Evaluamos factores clave como la resistencia, el entrenamiento y la disciplina. Nuestros historiadores los cuantificaron en valores que van del 1 al 100. 100 representa el guerrero perfecto. Uno de los factores clave para mí es el psicológico. Los norcoreanos esparcen minas terrestres y no les importa a quienes matan. No les importa si alcanzan a un civil o a un objetivo militar. Las tropas de asalto buscan generar confusión dentro de las organizaciones militares, pero jamás buscan generar pánico entre la población civil. No creo que a las fuerzas especiales norcoreanas les importe. Solo buscan completar su misión sin importar cómo. Y lo hemos tomado en cuenta. Calificamos ese factor determinante con un 86 para Corea del Norte y un 74 para las tropas de asalto. Cuando se analiza a los norcoreanos, están dispuestos a ser ejecutados por una mayor eficiencia del pelotón. Hay que tener en cuenta eso. En extremismo, las FOE de Corea del Norte se llevan el premio. Les dimos un 90. Rara vez damos una puntuación así de alta. Las tropas de asalto tienen un 83. Al analizar el extremismo de los norcoreanos, debemos considerar la experiencia operativa de las tropas de asalto en todo el mundo. Su experiencia operativa supera definitivamente la de las FOE. Recibieron un 85 contra un 78 de los norcoreanos. Esto se debe a que los norcoreanos solo tienen experiencia en la península coreana. Y eso nos lleva al factor determinante del terreno. No podemos olvidar lo obsesionados que están los norcoreanos con Corea del Sur y la península, mientras que las tropas de asalto se entrenan para ser efectivas en todo el mundo. Los norcoreanos serán muy efectivos en la península coreana. De hecho, tendrán una ventaja enorme. La FOE norcoreana tiene un 88 contra un 78 de las tropas de asalto. Bien, muchachos, tenemos los datos históricos. Consideramos todos los factores. Tenemos los datos de las armas en el simulador. Hagámoslo. Es la hora de la batalla que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. El motor de combate digital ejecutará 5.000 batallas entre 5 tropas de asalto estadounidenses y 5 fuerzas especiales de Corea del Norte. El campo de batalla es la península coreana. 5 soldados de las tropas de asalto de Estados Unidos. 5 soldados de las FOE.
¡Soldados! ¡Avancen! Es la contienda más cerrada en la historia del programa. Triunfaron las tropas de asalto, pero por un margen mínimo. 2.504 batallas frente a las 2.496 de las FOE. Aun cuando las tropas de asalto ganaron por poco, los norcoreanos fueron muy efectivos en la península coreana. Lucharon con todas sus fuerzas. Las fuerzas de operaciones especiales norcoreanas tenían ventaja en la mayoría de los factores determinantes, como terreno, extremismo y guerra psicológica. Pero los factores cruciales, como la experiencia operativa y el combate cuerpo a cuerpo, fueron de las tropas de asalto. Eso, junto con la devastadora tecnología de avanzada de las minas Claymore, que se impusieron con un 72% de efectividad, inclinó la balanza a favor de Estados Unidos. Esta contienda fue muy pareja. Las FOE norcoreanas conocen bien el terreno, pero no sé si existe otra unidad en el mundo con más experiencia real en batallas y combate que las tropas de asalto de los Estados Unidos. La guerra podría desatarse en cualquier momento. Enfrentar a dos de las fuerzas más sanguinarias del mundo, con la Tercera Guerra Mundial pendiendo de un hilo, es lo más realista que nuestro programa puede ser. ¡Soldados! ¡Avancen!